nombre es Abraham Alforro da Silva, pues estudió en grado 11, estudió en Las Flores. Pues al principio yo no me costaba socializar mucho, entonces cuando conseguí las herramientas, por lo menos de la robótica de Lego, pues me ha gustado mucho y he podido socializar más y he estado más activo en el colegio. Con eso pude desarrollar mis habilidades. Venir aquí al colegio Las Flores, pues lo ayudó a socializar más y más cuando empezó a ver todo lo que él podía hacer, todas esas herramientas que se le dieron y el despertar de lo que él podía hacer. Abraham ha tenido un proceso muy, muy interesante porque él ha sido un chico que ha tenido una evolución de unas dificultades de relación, dificultades del aprendizaje, no porque él no tuviera las capacidades, sino porque su condición no le permite una buena relación con el grupo. Pero poco a poco el colegio, el ambiente, los mismos compañeros, los profesores, de alguna manera sin tratarlo como alguien especial, sino más bien como ayudarlo a que se pueda relacionar y desarrollar esas capacidades sociales que tienen todos los demás. Y él se ha enfrentado a una serie de retos que le han permitido descubrir cuál es su verdadera vocación. Fue un vuelco total. Él es feliz en las clases de sistemas, comenzamos a fortalecer esa parte y Abraham en este momento ya hace mantenimiento de computadores, arma y desarma un computador. Me ha gustado esa parte de la electrónica, de la computación. Como en mi caso, a mí me ayudó a ser más sociable, a ser más creativo, pues me ayudó a pensar mejor en una forma creativa. Pues esto le ayudaría a muchas personas como a mí a ser más sociable con los profesores, con los alumnos. Porque a mí en el principio no me gustaba conversar con muchas personas y cuando salga del colegio pues me gustaría trabajar de esas cosas.